considerando que el cementerio San Pedro es uno de los bienes culturales e históricos de Managua, donde reposan los restos de personajes notables de la historia, entre ellos el creador de la letra del himno nacional, Salomón Ibarra Mayorga, el compositor musical, Tino López Guerra, y el expresidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. La Asamblea Nacional, mediante ley, lo declaró Panteón Nacional de Nicaragua para ser incluido bajo un régimen especial de protección por parte del Estado. Este cementerio hay que restaurarlo, hay que darle vida al cementerio. Esto tiene enormes posibilidades también de formar parte del corredor turístico de la capital. Una vez que se haya hecho un expediente y se conozca la vida de la persona, la Asamblea Nacional autorice su entierro en este panteón. La Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional establece programas y políticas de Estado para la reinserción socioproductiva de los excombatientes de guerra. Pretendemos que los combatientes accesen a los distintos planes emblemáticos, a los programas emblemáticos que tiene nuestro gobierno, como Usura Cero, Plan Techo, Plan Vivienda, que tengan acceso los combatientes, que se puedan atender en los hospitales con una orientación más dirigida al tema de los combatientes, a las especialidades, y que puedan tener un teléfono las 24 horas del día para atender a los excombatientes, a las madres héroes y mártires, a los combatientes históricos. Para el cumplimiento de esta normativa, se instituye jurídicamente la Comisión Nacional de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia Cardenal Miguel Obando y Bravo, integrada por 21 funcionarios de Estado y más de 20 organizaciones de excombatientes. La Ley número 83, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley de Amparo, crea el recurso de habeas data para cuando se susciten abusos con los datos personales. Con este recurso estamos fortaleciendo el control de constitucionalidad, estamos fortaleciendo los derechos humanos, el derecho a la honra, el derecho a la reputación, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida privada de la persona y de su familia. Se establecen límites en la ley de datos personales que aprobamos, que la información se conoce, o por voluntad expresa que usted los divulgue, los dé a conocer, o por mandato de ley, o mediante que hay un mandato judicial. La ley establece la protección de los datos de archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos públicos o privados, cuya publicidad constituya una invasión a la privacidad personal y familiar. La Ley de Reforma y Adición a la Ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus Reformas, crea los Ministerios de la Mujer y la Juventud. De acuerdo a esta reforma y modificación, le corresponde a estos ministerios, conforme sus competencia, formular, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos gubernamentales que garanticen la participación de las mujeres y los jóvenes en el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político del país. La ley que declara y define reserva de biosfera a la isla de Ometepe reafirma la decisión de la UNESCO de reconocer e incorporar a esta zona en la Red Mundial de Reservas de Biosferas.
hay un compromiso en Nicaragua por parte de la UNESCO y tenemos que desarrollarla. Intur ya la ha declarado como destino verde, refuerza los convenios internacionales que tiene Nicaragua. En fin, yo creo que es un honor y los nicaragüenses ganamos con esta declaratoria. Expresar nuestro orgullo, ¿no?, de que la UNESCO y también la Asamblea Nacional, ¿sí?, hayan dado este reconocimiento como reserva de biósfera a Ometepe. A través de la legislación se creó la comisión responsable de coordinar en conjunto con las distintas instancias nacionales y municipales la protección y manejo de este paradisíaco lugar turístico. La isla de Ometepe es la tercera reserva de biosfera para Nicaragua, después de Bosaguas e Indio Maíz. Es la primera insertada en la región del Pacífico y la única con bosque seco, uno de los tipos de vegetación con más amenaza en Nicaragua y Centroamérica. La ley creadora de la Orden Rodrigo Peñalba para los artistas plásticos es para distinguir a los artistas nicaragüenses con trayectoria en las ramas de las artes plásticas y destacados tanto a nivel nacional como internacional. Con este proyecto estamos tratando de darle ese reconocimiento a los artistas plásticos. Y cuando nosotros mencionamos los artistas plásticos, no solamente nos estamos refiriendo a los pintores, porque el arte plástico es también el grabado, la escultura, la fotografía, la orfebrería y otra serie de actividades culturales y artísticas que caen dentro del ámbito de lo que en general se llama las artes plásticas. Es un reconocimiento a lo que viene haciendo la Asamblea Nacional de exaltar los valores nacionales, creando órdenes y expresando también meritorios reconocimientos a otros ilustres ciudadanos que son parte de la simbología o los íconos de nuestra cultura nacional. El reconocimiento a la excelencia en las artes plásticas se denominó Orden Rodrigo Peñalba, por considerar a este artista un símbolo y precursor de la pintura nicaragüense. La Ley de Turismo Rural Sostenible de la República de Nicaragua promueve el desarrollo del turismo en las zonas campestres del país. Viene a dar fuentes de ingreso alternativa a las familias campesinas al convertir a sus pequeñas viviendas o fincas o haciendas en sitios de alojamiento turístico. Esta normativa procura promover la oferta turística en las zonas más necesitadas y deprimidas económicamente, a fin de facilitar y mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, comunidades indígenas, asociaciones de artesanos organizados del país que desarrollan este tipo de turismo. Porque es un pivote de desarrollo, sobre todo para la estrategia de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad de los sectores rurales. El turismo rural es sostenible, es una oportunidad para involucrar a las comunidades rurales, para diversificar sus ingresos, para aumentar el empleo y poder mejorar los niveles de vida de nuestro sector rural, que ha sido por años empobrecido y ha sido un sector altamente vulnerable. La Ley de Reforma y Adición a la Ley número 613, Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad del Buceo, prorrogó por 3 años más la suspensión de la pesca de langosta para fines comerciales por medio de buceo autónomo y no autónomo.
La moratoria es efectiva a partir del vencimiento del plazo de 3 años a contarse desde el 20 de marzo del 2001. Fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, La Gaceta. Todos queremos salir de ahí, pero habiendo alternativas. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, que abra fuentes de trabajo y que nos tome en cuenta a nosotros, al gremio pesquero, a los líderes que tienen ahí representando a cada sector. Consideramos que este programa de reconversión es la salida de mediano y largo plazo. Estamos tratando de crear otras oportunidades de ocupación para los buzos. La normativa establece la obligatoriedad de un contrato escrito entre el empleador y trabajador por todas las actividades laborales, garantizándose los derechos laborales y humanos de los buzos. La ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua establece que esta instancia, adscrita al Ministerio de Gobernación, tendrá las funciones de ente regulador en actividad de prevención y extinción de incendios, riesgos especiales, búsqueda y rescate. La ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua instaura el seguro obligatorio de responsabilidad civil y daños a terceros para las personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas prestatarias de servicios, tales como bancos, microfinancieras, hoteles, casinos, clubes nocturnos, cines, discotecas, centros o plazas comerciales y edificios para oficinas. La normativa crea el Fondo Nacional para la Prevención de Incendios con la finalidad de fortalecer el trabajo operativo de la Dirección General de Bomberos y de las asociaciones de bomberos voluntarios legalmente constituidas y debidamente acreditadas. El Fondo Nacional para la Prevención de Incendios tendrá por fuente de financiamiento el 1% del total de las primas pagadas de las pólizas de seguro contra incendios y líneas aliadas y el seguro obligatorio de responsabilidad civil y daños a terceros. La ley viene a dar garantía y seguridad y a la relación establecida entre la Dirección General de Bomberos y los distintos cuerpos de bomberos de Nicaragua, que es la armonía creada, que se reconoce a un ente regulador, que manda a crear un fondo único, que manda a crear la academia de bomberos, que se definen todos los aspectos administrativos, regulativos, todos los aspectos organizativos de la Dirección General de Bomberos y que se distribuyen los fondos equitativamente. Yo creo que esos son términos generales. El 50% para la Dirección General de Bomberos, el 22.5% para el Benemérito Cuerpo Bombero, 22.5% para las asociaciones civiles de bomberos, la Asociación Civil de Bomberos, y el 5% para Bomberos Sin Fronteras en Granada. Además del presupuesto, vamos a tener alguna entrada para poder desarrollar de mejor manera nuestra labor. Es una labor humanitaria 100%, y bueno, hoy vamos a nosotros a realizarla de mejor manera. La Ley General de Puertos de Nicaragua norma el desarrollo, formas de administración, operación de los puertos, terminales marítimas, fluviales y lacustres e instalaciones portuarias. La legislación estipula que la vigencia de las concesiones, autorizaciones o cualquier otra forma de participación pública o privada no podrá exceder de 25 años, salvo ley especial, aprobada por la Asamblea Nacional que considere un plazo mayor en relación con la inversión y su periodo de recuperación. Se mandata que el Estado mantendrá el dominio sobre los bienes objeto de las concesiones. En consecuencia, no se otorgará sobre dichos bienes ninguna facultad de disposición o enajenación de su propiedad, sino únicamente las de uso y explotación.
son autoridades competentes para la aplicación de la Ley General de Puertos de Nicaragua. La Empresa Portuaria Nacional como autoridad administradora del sistema portuario estatal. La Dirección General de Transporte Acuático, instituida como la autoridad marítima y portuaria, para regular los aspectos técnicos referidos a garantizar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura portuaria y el buen funcionamiento de los equipos portuarios. Y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, designada para ejercer las funciones de policía marítima, fluvial y lacustre en los puertos, zonas costeras y espacios marítimos nacionales. Los proyectos de inversión aprobados durante el periodo de la construcción, mejora, ampliación o desarrollo de infraestructuras portuarias gozarán de beneficios fiscales en importación de maquinarias, equipos, materiales, repuestos e implementos que se requieran para la construcción, mejora, ampliación o desarrollo de infraestructuras portuarias de los puertos y terminales estatales de uso público bajo administración pública o concesionada, habilitados para el comercio interior y exterior. Esto garantiza de que exista un fortalecimiento en lo que es esta administración en nuestro país de los puertos de Nicaragua. Se va a estar brindando mejores servicios portuarios en nuestro país, se fortalecen ya, de hecho ya se están dando servicios portuarios eficientes y que necesitamos seguirlo fortaleciendo, y a través de la ley se están fortaleciendo esta materia también de los servicios portuarios. Vamos a tener un campo más amplio para las posibles inversiones en la modernización de todo lo que es el sistema portuario. Ya hay muchos inversionistas que quieren invertir en la modernización de los puertos y esta ley era una limitante, y ahora que hasta ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, pues ya tenemos esa apertura para modernizar los puertos y ser más competitivos a nivel regional, principalmente con los puertos marítimos, como es el puerto Corinto, el puerto San Juan del Sur, el puerto Sandino, el puerto Arlenciú, el Bluff y puerto Cabeza. Eso nos está abriendo un campo para invertir en todo lo que es la infraestructura de puerto. La legislación de reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, de reforma a la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Eléctrico y al Código Penal, establece que los consumidores domiciliares de energía eléctrica, comprendidos en el rango de 0 hasta 150 kWh, se les congela la tarifa hasta el 31 de agosto de 2015. Igualmente, se exonera del pago del impuesto al valor agregado IVA a los consumidores domiciliares de energía eléctrica, incluidos dentro de la categoría de 0 a 300 kWh. La Ley número 839 establece que los consumidores domiciliares de energía eléctrica que registren de 300 a 1000 kWh se les aplicará hasta el 31 de agosto del 2015 el cobro del 7% en concepto de tasa al impuesto al valor agregado IVA. Asimismo, la normativa mandata que el gobierno continuará subsidiando mensualmente en un 2.50% a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Este subsidio se establece para un periodo de 60 meses, los primeros 12 meses, contados a partir del 19 de junio. Para los siguientes 48 meses, el subsidio mensual corresponde a 2 puntos porcentuales. También, la ley contempla sanciones y multas por la sustracción de energía, las que serán incorporadas a través de reformas al Código Penal, tipificadas bajo la figura de manipulación de bienes eléctricos, que implican prisión hasta 3 años para aquellos ciudadanos que hurten electricidad y al coautor o tercer involucrado en el delito.
El procedimiento para las sanciones administrativas contenidas en la ley será aplicable a todos los clientes y consumidores, a los domiciliares, comerciales, industriales de riego, de turismo y de bombeo, indistintamente de su rango de consumo. Mientras, serán sancionados penalmente los que causen perjuicio por un monto de 10.000 córdobas. Que para que pueda la persona ser sujeto de esta penalidad de cárcel por sustracción de energía, tiene que comprobarse de que el consumo sustraído sea mayor de 10.000 córdobas mensuales. Es decir, un consumidor de 150 kilovatios hora nunca va a consumir más de 10.000 córdobas al mes. Esto es decir, que el más del 80% o el 84% para ser exacto de la población consumen menos de 150 kilovatios hora, y los que consumen más de 10.000 córdobas representan apenas el 5% de los consumidores. Es decir, la gente o la población más vulnerable no es afectada con esta reforma al artículo 236 del Código Penal. La Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, otorga la concesión de El Canal Interoceánico de Nicaragua a la empresa china HK Nicaragüense Canal Development por un periodo de 50 años prorrogables. Conforme esta ley, el canal interoceánico contempla la construcción de un oleoducto que conectará espacios en los litorales del Pacífico y del Atlántico, la edificación de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, que serán unidos por un canal seco donde circulará un ferrocarril. Asimismo, esta obra abarca el establecimiento de dos zonas de libre comercio y de un aeropuerto internacional en cada una de esas zonas. Esta normativa crea la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua como una entidad con autonomía técnica, administrativa y financiera de duración indefinida para representar al gobierno en relación a este proyecto y en cada subproyecto que se ejecute. Las facultades que tiene la comisión, ningún proyecto va a poder hacerse realidad mientras no pase por esta comisión. Es decir, aquí se está respetando la soberanía de nuestro país, porque lo que se está otorgando es una concesión, no se está privatizando, se está otorgando una concesión, entonces se está respetando esa soberanía. Y esta comisión representa, en este caso, los miembros de esta comisión representan al Estado para que cualquier subproyecto que se desarrolle con esta concesión tiene que pasar primero por esta comisión. La Asamblea Nacional aprobó en julio del 2012 la ley que establece el régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la creación de la Autoridad del Gran Canal. La ley de concesión de los servicios de inspección no intrusiva en los puestos de control de fronteras para la seguridad nacional adjudica a la empresa Albimer Internacional y Compañía Limitada la concesión por 15 años prorrogables por el mismo periodo para que brinde a la Dirección General de Aduanas los servicios de revisión mediante escáner de la carga y mercancías que se transbordan por los medios de transporte que circulan por los puestos fronterizos. Este nuevo sistema permite un mayor control y seguridad en la agilización y facilitación del comercio internacional de mercancías y medios de transporte. Esta ley va a agilizar todos los trámites. Ahorita, por ejemplo, Centroamérica, las mercaderías avanzan apenas a 17 kilómetros por día debido a los trámites de frontera, debido a los atrasos, a las inspecciones.
Entonces queremos modernizar todas nuestras fronteras de forma que el comercio sea ágil, por lo menos de parte de Nicaragua. Queremos ponernos a la vanguardia en ese sentido. Conforme a esta legislación, el Estado de Nicaragua se reserva el derecho de rescindir la concesión de los servicios de inspección no intrusiva en los puestos de control de fronteras para la seguridad nacional ante el incumplimiento de las obligaciones instauradas en el contrato por parte del concesionario, sin que medie ninguna responsabilidad para el Estado de Nicaragua. Esta normativa crea el Servicio de Seguridad Aduanera, con el propósito de mejorar los controles de inspección y vigilancia del comercio exterior en los puestos de control de fronteras y, sobre todo, para garantizar la seguridad nacional. Con esta concesión que se está dando para brindar este servicio de seguridad no intrusiva, se garantiza de que pueda reducirse este término de pérdidas en cuanto al tiempo de espera y pueda pasar un contenedor en promedio alrededor de unos 15 minutos. Entonces, esto lo hacemos en cumplimiento también a un compromiso que se había asumido con la Organización Mundial del Comercio, donde se establecía de que Nicaragua desde el 2012 tendría que haber establecido este tipo de servicios para agilizar los procesos aduaneros en los puestos de control de las fronteras en nuestro país. No hay una tasa, lo que hay es un servicio del 0.26% que representa, establecía en este caso los expertos en este tema, que representaba alrededor de $75 por el servicio de esta tecnología no intrusiva. La Ley de Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias salvaguarda a los nicaragüenses frente a los prestadores de bienes y servicios públicos, privados, individuales, mixtos y colectivos, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de consumo. La legislación establece que la persona usuaria podrá finalizar anticipadamente el servicio de telefonía celular, internet o televisión por cable contratados, sin recargo de penalización por ello, ni pagos futuros por consumo de los meses faltantes. Será exigido únicamente el cobro por el equipo utilizado para el servicio, ya sea teléfono móvil, módem, antena u otros dispositivos, pasando estos a formar parte de la propiedad del consumidor, si fuera el caso. También, este derecho será aplicado en los contratos de crédito agrícola y ganadero, suscritos hasta por un monto igual o menor a $25,000 o su equivalente en córdobas, independientemente del plazo. Igualmente, esta prerrogativa será aplicada en los contratos de crédito agrícola y ganadero, con un plazo igual o menor a 18 meses, sin importar el monto. También esta ley tiene una cantidad de mecanismos de protección que inciden directamente en la herramienta denominada contratos de adhesión. Recuérdese que estos contratos de adhesión son las herramientas que utilizan las empresas para contratar con sus clientes, pero que son herramientas con las que no se negocian. O sea, es un pleito de tigre suelto contra burro amarrado. Si querés el servicio, firmás el contrato. Si no, no vas a tener el servicio porque no firmás el contrato. Esas cláusulas no se negocian. Entonces, en esta ley se deja claramente establecido cuáles son los tipos de conductas que se consideran abusivas y que si existen en alguno de esos contratos son nulas y se tienen como no puestas. Y esos son elementos muy positivos para los consumidores. En el caso de la adquisición o créditos para viviendas, la Ley de Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias determina que los deudores de créditos hipotecarios de las viviendas de interés social que opten por la cancelación antes de la fecha de vencimiento del contrato de crédito inmobiliario hipotecario, en ningún caso se les cobrará penalidad alguna por sus acreedores integrados en el Sistema Financiero Nacional u otras instituciones financieras no bancarias al momento de cancelar dicho crédito. Asimismo,
La legislación indica que si dentro del plazo de 2 años, contados a partir de la entrega de la residencia, se presentan defectos en la calidad o la posibilidad de su uso, la persona consumidora o usuaria tendrá derecho a solicitar la reparación completa. En tanto, si el inmueble no admite reparación alguna y es adquirido a través de un crédito hipotecario, el usuario tendrá derecho a que se le reemplace el bien en igual calidad. Mientras, si la vivienda es obtenida mediante compra de contado, podrá rescindir del contrato con la urbanizadora. Esta normativa impedirá divulgar a terceros la información privada sobre las personas consumidoras o usuarias con fines mercadotécnicos o publicitarios sin su consentimiento. De igual manera, la ley establece que no se deberá incluir propina en el precio y en el cálculo de la factura, siendo esta última voluntaria. Asimismo, la Ley de Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias prohibirá la aplicación de un tipo de cambio menor al oficial del día publicado por el Banco Central de Nicaragua, en aquellos casos cuando las personas acuerden con los proveedores de manera voluntaria el pago del bien o servicio en moneda extranjera. Nuevamente cobraron el mes de febrero. Para la tutela de las prerrogativas instauradas en esta ley, se creará el Consejo Interinstitucional para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, como instancia consultiva de representación de las personas consumidoras y usuarias. También se creó un capítulo especial de protección a los consumidores y usuarios de servicios financieros. Recordar todos los problemas que nosotros hemos tenido específicamente con servicios financieros como las tarjetas de crédito, como las tarjetas de débito, como por ejemplo la penalización por el pago anticipado de los créditos. Aquí quiero ser bien específico. Aquí en este país primero teníamos el problema de no pago, pero el problema también radicaba en que si los que querían pagar y pagaban de manera anticipada, también los penalizaban. Entonces, si pagaba, malo, y si no pagaba, también malo. Entonces, aquí se deja claramente establecido de que no existe penalización en el caso de que los usuarios o clientes de estos servicios financieros quieran pagar de manera anticipada y honrar sus obligaciones con el sistema financiero, especialmente los créditos de consumo, especialmente la vivienda social, o sea, todos esos créditos que son altamente, es más, los créditos agropecuarios también tienen esa salvaguardia y esa ventaja. Luego de eso, también esta ley tiene un procedimiento claro y expedito que viene a salvaguardar el debido proceso y a darle la oportunidad de pelear y de defenderse tanto al consumidor como al proveedor. Y al final del día, quien termina tomando decisión sobre esto es la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor. Y si al final del día las partes no están de acuerdo con esa resolución, pueden perfectamente impugnarla e irse por la vía judicial. La ley que regula la ubicación, construcción e instalación de estructuras de soporte para equipos de telecomunicación que hacen uso del espectro radioeléctrico garantiza la expansión ordenada de las redes de telecomunicaciones a fin de proteger los derechos de la ciudadanía en los sitios donde se ubique este tipo de estructura. Esta legislación crea una ventanilla única para que el ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, dirija y coordine la tramitación de los permisos de ubicación a las empresas de torres y operadoras. La ley que regula la ubicación, construcción e instalación de estructuras de soporte para equipos de telecomunicación que hacen uso del espectro radioeléctrico establece una serie de requisitos para la obtención del permiso. Los interesados deben cumplir, entre otros aspectos, con el formulario de solicitud, los datos del proyecto, presupuesto y diseño, estudio geológico y geotécnico, permiso de construcción emitido por la alcaldía del territorio, memoria de cálculo y planos de la edificación. Esto era una preocupación
porque estas antenas se estaban construyendo como hongos, sin controles, sin ninguna medida de protección a la gente cerca de escuelas, cerca de instituciones del Estado. Ahora, iglesia, ahora eso está normado, está regulado y existen una serie de condicionamientos. Se establecen también una serie de sanciones para la violación de lo que establece la ley.